¿Dónde está? ¿Y el siguiente diario? ¿Cómo pudo dejar de escribir? ¡Ah! ¡Me volverá loca! ¿Pero qué pasó después? ¿Se hicieron novios? ¿Qué pasó? Su relación no tuvo escándalos. ¿En el 2009? Es 10 de julio de 2009. Esto es el noticiero VS. Corea ganó otra medalla más de oro en San Francisco. Esta tarde, la reina de la esgrima, Na Ji-do, ganó su tercera medalla de oro para Corea. Nos enlazaremos con ella en vivo para hablar un poco más de este suceso. Na Ji-do. Qué gusto verte. Felicidades por ganar la medalla. Muchas gracias. ¿Y tú, Park Ji-jin? ¿Cómo has estado? Bien. He estado bien. Na Ji-do fue la primera atleta que entrevisté cuando era reportero. Hablar con ella tras una victoria para Corea me trae muy gratos recuerdos. Madrid, Praga y ahora San Francisco. Has ganado 3 medallas de oro consecutivas. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Es un gran honor y quiero agradecerles a todas las personas que me han apoyado. Tus duelos siempre causan un revuelo en los habitantes. Tu desempeño en San Francisco fue, si me permites decirlo, el mejor. ¿Fue muy difícil para ti ganar la medalla? Pues, todo duelo tiene sus dificultades, pero ya he participado en muchísimos torneos. De hecho, este duelo me pareció un poco más fácil que los pasados. Ya veo. Y entonces, ¿cuál dirías que ha sido el más difícil? Creo que el de Madrid, la primera victoria. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. El torneo de Madrid 2001. ¿Cuando te enfrentaste en las finales a Koyurim? Sí, así es. La final del torneo de esgrima femenino comenzará en breves minutos. The final women's fencing match will begin now. Permítanme presentarles a las impresionantes tiradoras que han llegado a esta final. En primer lugar, tenemos a una imponente principiante que se ha ido abriendo camino hasta llegar a la final por primera vez. La tiradora coreana, Na Ji-do. Ahora, permítanme presentarles a la segunda tiradora, la todavía campeona, la rusa, Yulia Bo. Thank you.
lugar. Salud. Salud. Apenas cumplí 20 años y ya me acostumbré a beber. O tienes talento para beber. Felicidades. Es más divertido jugar con más gente. ¿Por qué no llegan? Esperen. ¿Qué estoy viendo? Hola. Chicos. Solo pasó. ¿Alguno diga algo? Sí. Es mucho para ti. ¿Qué? Más bien, Yijin, es mucho para ella. Él es hermoso. ¡Cállate! ¡Ya basta! Me harán sentir mal. Me hacen sentir como una solterona aquí sentada entre dos parejitas. Ay, no. ¡Basta! Chicos, levanten sus copas. Hay que brindar. ¿Por qué brindamos? ¿Por nuestra relación? No. Por Jisung-wan. ¡Salud! ¡Salud! ¡COVID 31! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Cinco, seis, siete! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Once, doce! ¡Trece, catorce, quince! ¡17! ¡21, 22, 23! 24. ¿Y qué sigue? 25, 26, 27. 28, 29. 30. ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Caballo 1! ¡Caballo 2! ¡Caballo 3! ¡Caballo 4! ¡Caballo 5! Aquí vamos. ¡Caballo 1! Nuchi, uno, dos, tres, cuatro. Palabras con M. Mental. Maple. Malteada. Marioneta. Mercado. Mapa. Marcador. Mirador. Mierda. ¿Quién, yo? Empieza con M. 50, ¿no? ¿Mapa? ¡Eso yo la dije! Chicos, no corran, es peligroso. ¡Oye! ¡Vamos por otra ronda! ¡Qué buena idea! Vamos a seguir bebiendo en casa de Yijin y el último en llegar tendrá que comprar helados para todos. ¡Primero! ¡Rápido! ¡Oye, Yijin! ¿Cómo que oye, Yijin? Respétame. Gido puede hablarte así y yo no. ¿Qué, no es obvio? Te juro que te mataré si haces llorar a Gido, Yijin. ¿Entiendes? ¡Espérenme! ¡Apúrate! Gido tiene mucha suerte. ¡Espérenme! ¡Apúrate! Hace frío. ¡Qué frío! Chicos, creo que bebí mucho. Oye, ¿crees que eres la única? ¿Eh? Yo también. Bebimos mucho, pero estamos jugando. Bebe, bebe ya. A la próxima hay que comer payón y magoli. ¿Qué opinas? Bien. Esa es buena idea. Y vayamos de viaje. Ah. Sí, como lo hicimos en verano. ¿Pero
¡Qué buena idea! Quiero ir a la isla Jeju. Nunca he ido ahí. Pues yo... ¡Ah! A Yeondonggi-in, donde filmaron Sandglass. ¡Claro! Pues vamos. Quiero ir. Sungwan, ¿y tú a dónde quieres ir? Yo... quiero ir a la universidad. Pero no quiero estudiar. Oye, ¿por qué estás llorando? No llores. Ah, está ebria. No llores, basta. Es de las que llora ebria. Qué lástima que sea así. Estoy molesta y también triste. Ya, ya. Ya está bien. Oigan. ¿Estás bien? ¿Qué está haciendo Yijin? Sabe consolar a las chicas. Ah, quizá porque él las hacía llorar. ¡Oye! Ya, por Yijin, favor. Yijin, alma tejido. Oye, ¿a quién hiciste llorar? Dime, ¿a quién fue? ¿A Daun? ¿A Min Young? ¿Hiciste llorar a Min Young? ¡No me golpees! ¡Ya dime! No me ¡dímelo golpees. De una vez! ¡Hiciste llorar! ¡Hiciste llorar a muchas chicas! ¡Ya dime! ¡Dímelo! ¿Las hiciste llorar? ¡Dame otra cerveza! ¡Qué desastre! ¡No me golpees! Pues también yo voy a llorar. ¡Vamos a casa! ¡Que no me golpees! Es divertido volver a casa cuando todos van de camino al trabajo. Es cierto. Y espero que todos trabajen duro mientras yo llego a dormir. Oh, ¿de quién es esa voz? Esta voz. Papá. ¿Sí? Ya tengo novio. ¿Es tu papá? ¿Tienes qué? ¿Y qué es lo que le ves? Él es tan dulce como tú y me trata bien. ¿Qué? Bueno, pero nadie te amará más que yo. Yurin, ¿sabes que te amo más que nadie? Por supuesto. Y no habrá nadie nunca que pueda superarlo. Jamás, papá. Bien dicho. No hay nadie como tu padre. Exactamente. Yo te querré más que él. Pues suerte. Que ingresó por el accidente. Ya entró a cirugía. Papá. ¿Qué hizo? ¿Cómo?
morir. Ojalá mi hijo viva y usted se muera. ¿Qué van a hacer? Tiene que sobrevivir. Lo lamento. ¿Qué va a hacer? Lo siento. ¿Cómo? Lo lamento mucho. Tranquila. Mi pobre hijo. Yurim, vámonos. Vámonos, ven. Seguir bebiendo tanto no va a resolver nada. ¿Y qué quieres que haga? Nadie quiere prestarme dinero. Y ya no puedo pedir más préstamos. ¿Qué más puedo hacer ahora? Vender la cafetería. Está frente a la escuela. Quizá vale mucho. Si la vendemos e hipotecamos la casa... ¿Qué haríamos con ese dinero? Ni siquiera alcanza para el hospital. Pero sería un inicio. Intentemos lo que podamos. Dijeron que puedes ir a prisión si no llegamos a un acuerdo. Mi amor, Yurim es atleta nacional. ¿Vas a ensuciar su prestigio? ¿Crees que es lo que quiero? ¿Tú crees que quería que esto pasara? ¿Ahora qué vamos a hacer? Hola, Yurim. ¿También empacarás? ¿Escuchaste que entrenaré al equipo nacional? Nos veremos en el centro Terung. ¿No te alegra? No escaparás de mí. Entrenadora. ¿Qué? ¿Sucede algo? Yo necesito dinero. Y mucho. Así que no podré firmar contrato con el equipo nacional. Perdóneme. ¿No vas a subir? Hola. Qué linda sorpresa. ¿De dónde vienes? Cumplí mi promesa. ¿Cuál promesa? La plataforma. Te prometí que ya no saltaría de ahí. Prométeme algo. No saltes de la plataforma. Es muy peligroso. ¿Qué pasa, Yurim? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo está? Ahora sí le interesamos a la prensa, ya que Ko Yurim se nos va a unir, ¿verdad? Aquí tiene. Felicidades.
¿El administrador y entrenador están dentro? Sí, en la oficina. Gracias. ¿Saldrá a comer? Sí. Aprovecho. Haga un buen reportaje. Sí, hasta luego. Buenos días. Buen día. Eso no tiene sentido. ¿Quién le dijo eso? Yo mismo acabo de hablar con la agencia. Yurim se unirá al equipo de Rusia. ¿Rusia? ¡Eso es ridículo! ¿Por qué haría eso? ¿Para qué? ¡Si siempre ha competido para Corea! ¿Por qué cambiar la nacionalidad? No lo sé. Tenemos que averiguar por qué. Cerraríamos el contrato la próxima semana. ¿Cómo? ¿Acaso ya la llamaron? Sí, pero no contesta. ¿Qué dijeron de Yurim? De Yurim y su nacionalidad. El otro hombre quedó herido. No se recuperará por completo. Necesitamos dinero. Pero cuando te unas al equipo y ganes dinero... Pero no será suficiente. Nunca había visto a mis padres pelear de esa forma. Creo que por fin tocamos fondo. No hay nada peor que verlos así. Lo sé, Yurim. Pero no hay otra manera. Si te cambias de nacionalidad, hablarán mal de ti. Y créeme, es horrible. ¿Por qué quieres pasar por eso? No importa lo que los demás digan. No practico esgrima por ellos. Para mí, la esgrima es solo un medio para proteger a mi familia. ¡Señora! ¡Yurim! ¿Hay alguien en casa? ¡Yurim! La persona a la que intenta contactar no está disponible. ¿Cómo se encuentra su hijo, señora? ¿Y cómo cree? ¿Cómo se atreve? Porque mi hijo tuvo que ser el que salió herido. Es usted quien debería estar ahí. Lo lamento mucho. Perdón. Lo que faltaba. Ay, ya no aguanto. Ya no puedo con esto. Debe ser difícil cuidar de él. Mi esposa preparó algunas cosas para que puedan comer aquí mismo. Espero que podamos llegar a un acuerdo. ¿Cree que me conformaré con los centavos de la demanda? Yo quiero que se pudre en la cárcel. Yo voy a asegurarme de que usted pague por lo que le hizo a mi hijo. Sí, diga. Sí, él habla. Hola, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Podría repetir eso? ¡Yurim! ¡Koyurim! Apagué mi celular porque sonaba mucho. Hido me contó. Perdóname por no decírtelo. Todo ha sido un caos desde el accidente de mi papá. Ya no te preocupes. ¿De verdad? ¿Cambiarás de nacionalidad?
Ya veo. Y significa que te irás a otro país. Una decisión difícil. Sí que eres increíble. Gracias. Por decir que soy increíble y que tomé una buena decisión. Y no enojarte o preocuparte por mí. Quería escuchar esas palabras. Y tú las dijiste. Organízame una fiesta con los chicos. Seguro. Cambiaré mi nacionalidad. Ya investigué con ayuda de una agencia. Rusia ofertó mucho y tendré una casa y auto. Y el salario es muy alto. Y si ganó una medalla... Pero, Yurim... Mamá... ¿Y la demanda? ¿Y las cuentas del hospital? ¿Y la reparación del auto? ¿Qué pasó con el préstamo del que fuimos fiadores? ¿Ya está pagado todo? No... Puedes hacer esto. Si lo haces, nos vas a romper el corazón y... No digas eso, papá. Por eso lo pregunto. Yo puedo arreglarlo. Si lo hago, puedo proteger a mi familia. Si me voy a Rusia, yo puedo encargarme de todo. La deuda, la demanda, el hospital y el auto. Puedo hacerlo muy fácil. No hay razón para no hacerlo, papá. No importa. Has trabajado mucho para llegar a donde estás. No queremos que nuestra hija se vaya por nuestra culpa. Ya sacrificaron demasiado por mí. Ahora es mi turno de hacerlo, ¿no? Solo pedí no perderte en aquel accidente. ¿Y esto? Lo haría sin que me pregunten dos veces. Yo voy a pagar las deudas. Por favor, respeten mi decisión esta vez. Solo esta vez. ¿Ellos se encargarán de tus gastos de subsistencia? Intérpretes y cualquier otro gasto que surja, no se preocupará de nada. Es lo mínimo que esperamos. Ella es la mejor. Ganó el campeonato mundial a los 17. Ni siquiera yo lo hice. Y era buena. Pues como pueden verlo, eso es lo mejor. Ten esta lista. ¿Son los documentos que necesitarás? Revísala. Sí. Bueno, yo me retiro. Se lo agradezco. Oye, me alegra que consiguieras una buena oferta. Ay, yo siempre lo supe. Tú te mereces solo lo mejor, mi Yurim. No hubiera podido hacer esto sin usted. Me ayudó mucho, incluso viniendo hoy. Muchísimas gracias. Aún en Rusia recordaré todo lo que me enseñó para ser mejor esgrimista. Siento mucho que sea lo único en que te ayude. Discúlpame.
en serio. Usted misma dijo que obtuve un buen trato. Ya me ayudó. Claro. Te mereces lo mejor, solo ignórame. Siempre serás mi alumna. No importa dónde estés, avísame siempre que las cosas se compliquen. ¿Sabes algo? Yo antes era muy famosa. Y tengo conexiones en todos los países a donde fui. ¿Entendido? Entendido. Disculpe, ¿usted es Kim Sung-ho? Sí. ¿Acaso lo conozco? Soy Bak Ji-jin, reportero de UBS. Quería preguntarle sobre la transferencia de Ko Yoo-rim. ¿Y cómo se enteró? Se supone que es confidencial. Hola. ¿Y tu papá está bien? Está bien. Ya no te preocupes. ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? Me siento tranquila. Porque ahora ya sé cómo arreglarlo. No puedo. No debí venir. Ya me voy. Reportero Bak Ji-jin. Ya sé qué harás. Y va a estar bien. ¡Adelante! Jung-hyuk. Un reportero tiene que ser resistente. Embriagarte en un puesto no está bien. Y tienes una historia que contar. ¿Una historia? Pues sí. No sabía que este trabajo tendría tanto drama. Me volví reportero. Sin saber en qué me metía. ¿Te pasó algo? Tengo que hacerlo. Porque soy reportero. Puedo hacerlo. ¿Y qué vas a hacer? Apuñalar el corazón de quienes amo. Y herirlos mucho. Voy a tener que decepcionarlas. Y hacerlas sentir mal. Hacerlo. Te lo prometo. No te preocupes, pensamos ordenar pollo. ¡Calla! ¿Pedirán comida antes de que se vaya? Necesita comida casera. ¿En serio? ¡Qué horror! Sus padres estarán destrozados. Sung-hwan. Cuando Yoo-rim venga, quiero que nos riamos y conversemos como siempre.
Será nuestro último recuerdo para ella. No quiero que sea uno triste. Ok. Tiene mucho sentido. ¿De qué hablaste con Yurim el día que se vieron? Bueno, no pude decirle nada de lo que quería. Pues hazlo, o te arrepentirás. Pero sería muy egoísta. A veces ser egoísta es ser considerado. Sé lo que te digo. ¿Es a Yurim? El arroz saca el poder interior. Necesitas arroz para mantenerte muy fuerte. Nuestra estrella esgrimista. Come lo que quieras. Gracias. Ya me siento más fuerte. Muchas gracias. Ay, no me lo agradezcas. Disfrútenlo. Buen gracias. Provecho. Buen provecho. A todos. Buen provecho. Wow. Esto me recuerda a la primera vez que comimos aquí. ¿Cuando atrapamos las lochas? Cuando no nos llevábamos bien. Cierto. Ninguna de las dos quería irse a casa ese día. Esa vez fue muy incómoda. Además de su pleito, ninguno éramos muy cercanos. Para nada. Pero a mí ya me gustaba, Yurim. ¿Quién te preguntó? Pues no te hablaba a ti. Entonces no lo grites. ¿En serio? ¿Quieres pelear? ¡Quieras! ¡No! ¡Basta! Juren que seguirán siendo amigos después de que me vaya. Fui muy feliz gracias a ustedes. Creí que solo podía ser feliz si ganaba los campeonatos o dinero. Pero ni una fortuna, ni 100 medallas me harían tan feliz. Gracias por todo. Te tenemos un regalo. ¿Qué es esto? Solo un detalle. Un diccionario de ruso y una guía de oraciones. Para que al menos puedas presentarte. ¿Esta es la guía? ¿Y en serio creen que debería decir esto? Sí, lee en voz alta. Incluimos la pronunciación en nuestro idioma. Minya Zhaot Koyurim. Ya Rutsi Peutualsik Pumire. Ya Rubulusem Yu. Umiña Punoga Turutei. Ya Pasreye Tembui Tumaete. Slediteja Suaimi Slawami. Yo escribí eso. Hatia, Tobraya y Predanaya. Umiña yest paren. Ewozao tu unjiu. Ya, Smagwe tach de la tu. Taktie, Kanya eta pusegda de la la. ¿No saldrás en el noticiero? ¿Sigues investigando? Cubriré una historia. Ahora regreso. Pero fingí que no. ¿Qué? ¿Lo notaste? Jamás volveré a conducir. Ay, es que conducir da mucho miedo. Wow, ese día fue divertido. Les confesaré algo. No creí que de verdad pudiéramos cargar el auto, chicos. Ni yo. Ay, qué bueno que Gigi no fue ese día.
Él lo hubiera estacionado y nunca lo hubiéramos averiguado. Por cierto, ¿Gigi no vendrá? Sería bueno que lo hiciera. Le pedí que me llamara si venía tarde. No lo hizo. ¿Y no saldrá en televisión? ¿Podríamos verlo por ahí? Buena idea. Aunque no creo que aparezca. A esta hora no hay resumen deportivo. A ver... ¿Quién quiere otro trago? ¡Yo! ¡Y yo! Ok. Les tenemos una noticia sorprendente. La estrella de la esgrima, Ko Yurim, ha tomado la decisión de cambiar su nacionalidad para volverse ciudadana rusa. Debido a esto, representará a Rusia y no a Corea en las próximas competencias internacionales de esgrima. Vamos con Bak Jijin, que tiene la exclusiva completa. Tras un emocionante torneo hace 3 años, Ko Yurim ganó una medalla en esgrima para Corea y también nuestros corazones. Pero ahora se va a Rusia. Desde hace 2 semanas, Ko Yurim entabló pláticas con varios países, con la ayuda de una agencia deportiva, y eligió mudarse a Rusia, el país que le hizo la mejor oferta y la cual aceptó. Rusia es conocido por ofrecer atractivos apoyos económicos a sus atletas y se especula que ganará un salario muy alto. El público ha apoyado a la esgrimista con mucho cariño desde su salto a la fama, por lo que se especula que su decisión se basa principalmente en motivos económicos. Ko Yurim, quien fuera considerada el futuro de la esgrima coreana, ahora portará los colores de Rusia en los torneos de este deporte. Esto sin duda será una decepción para el público que la ha apoyado. Reportó para UBS Bak Jijin. ¿Se volvió loco? ¡Bak Jijin! Disponible o está fuera del área de servicio. Por favor, deje un mensaje luego del tono. ¿Tenías que hacer eso? ¿Tenías que hacer un reportaje de Yurim? Sé que los reporteros tienen que hablar de todo, pero ¿tenías que hablar de ella? A eso me dedico, Gido. Mi trabajo es dar las noticias. Cuando gané el torneo continental, tú viste claramente cómo todos especularon con mi dolor. Viste todo lo que tuve que soportar por su culpa. Y tú fuiste testigo. Oye, no debiste hacerle eso a Yurim. ¿Y qué tendría que haber hecho? Entonces, si no hubiera sido Yurim, ¿habría estado bien? ¿Ignoraría la noticia solo por ser amigos? Por lo menos pudiste no ser el primero. ¿Y si hubiera sido el segundo? Sería mejor. Oye. ¿Y así quieres salir conmigo? Porque, quién sabe, tal vez podría reportar algo sobre ti. Da miedo que eso pueda pasar. Gido. ¿Estás bien? De hecho, creo que no. Esta podría ser la última vez que caminamos juntos. Mientras tú me sostienes de la mano. A ver, ¿de qué estás hablando?
corazón. Contigo puedo ser completamente sincera. Cuando me preguntan cómo estoy, solamente a ti te puedo decir, no estoy bien. ¿Puedo ser sincera sobre cómo es que me siento? No quiero que nos hagamos promesas. ¿De qué hablas? No me digas que me esperaras. O que no terminemos. O que nada cambiará por la distancia. No quiero hacer promesas. ¿Por qué? No sé cuándo volveré o si podré hacerlo. Tampoco sé si volveré a verte. Así que no puedo prometerte nada. Y si te enamoras de alguien más, sal con esa persona. Sería egoísta aferrarme a ti. No prometo nada. No quiero serlo. Eso no es egoísta. Lo que haces sí lo es. ¿La distancia podría separarnos? Claro, podría pasar. Pero ya te preparaste para eso. Yo me preparo para que no nos separe. Conseguí un empleo en cuanto me contaste. Si ahorro, te visitaría 3 veces al año. Si consigo otro empleo, serían 4. Eso es lo que he estado pensando. ¿Y tú? ¿Solamente te rindes? No vivas por mí. Vive por ti. El que mi familia viva por mí ya es demasiado. Está bien, vámonos. Estás molesto, vete tú. Claro que no. No te dejaría sola por ningún motivo. Solo no quiero contagiarte mi tristeza. Jigun. ¡Jing! ¡Una exclusiva! Las otras cadenas están apuradas para ponerse al corriente con tu reportaje. Buen trabajo. Muchas gracias. Ah, deberíamos salir a celebrar, ¿no? No es fácil obtener una exclusiva. ¿Esta noche? Claro. ¿Panceta? Perfecto. Las especulaciones de que la esgrimista Ko Yurim se mudará a Rusia para continuar con su carrera con el equipo nacional son ciertas. Como se niega a declarar por qué lo hace, la controversia va en aumento. Los espectadores coreanos que la apoyaban incondicionalmente se sienten traicionados y la han criticado por su decisión. Saldrás si te esfuerzas. Oh.
¡Suerte! Me gusta. Otra vez. Uno, dos, tres. ¡Suerte! Los reporteros llegaron de la nada y golpearon las ventanas. Me dio miedo. Seguro vinieron porque tu cafetería estaba cerrada. ¿No te acosaban cuando ganabas? Pues parece que les importa mucho más reportar esto. ¿Y cuándo crees que se vayan? Tal vez hasta que salgas. ¿Entonces me quedaré aquí por siempre? No te preocupes. Saldremos de aquí. ¿Y cómo? Eso déjamelo a mí. Oye, ¿y si hubiera una forma de distraerlos por un momento? ¿Qué harás con eso? La esgrima se trata de astucia. Y la hemos practicado toda la vida. Los venceremos. ¿En esto? ¡Oye! Que leímos muchos cómics. Creo que le falta cabello, ¿no? Oh, aquí también ensayan los de teatro. Creo que hay pelucas. A ver. Aquí vamos. Tienes razón. ¿Ya está? Ahora esto. Okay. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Se ve muy bien! Es perfecto. Necesitamos una barricada. ¡Cres! Pongamos las barras y las sillas ahí. Los reporteros siguen rondando el gimnasio esperando a que salgas. Entonces, yo saldré por la puerta para distraerlos. Mientras tanto, tú escapa por esa puerta. ¿Y tú?
Te veré afuera. Nájido, ¿has hablado con Yurin? ¿Con Yurin saldrá? No puede quedarse ahí encerrada para siempre. Y es grosero tenerlos esperando. Así que la convencí de que les abriera la puerta. ¿Es en serio? Les dará una conferencia. ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Dará una conferencia! ¡Traigan los micrófonos! ¿Ya están todos? Les abriré y quiero que entren de manera ordenada, ¿sí? Sí. ¡Corran, corran! ¡Coyurín! 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 ¿Me puedes dar unas palabras? ¡Coyurín! ¿Cuándo decidió hacer esto? ¡Coyurín! ¿Estás lista para la entrevista? ¿Coyurín? ¿Esa es Coyurín o es alguien más? ¿Si es una persona? ¿Puedes voltear? ¿Por qué no lo hace? ¡Coyurín! ¡Coyurín! ¿Estás ahí? ¿Todo bien? ¡Te estamos esperando! Es solamente un maniquí. Se me saldrá el corazón. Te dije, los vencimos. No creí que funcionaría. Teníamos que intentarlo. Si no, no lo sabríamos. Ay, me salvaste otra vez. Oh, oye, ¿quieres una foto? Sí. Uno, dos, tres. Bueno, ¿ahora pon qué? Las manos así, así, mira. ¡Ay, no se me ve cara! Esta es bonita. ¿Qué? Quiero esta. A ver. Y esta. ¡Wow! ¡Esta! ¿En serio? Solo escogiste en las que tú te ves bien. Tú siempre sales bien. No estoy segura si creerte. ¡Imprimir! Oye, tengo hambre. ¿Jajangmyeon? ¡Oh! ¡Tu autógrafo! ¿Ya habías venido aquí? Sí, una vez. El jajangmyeon de aquí es rico. Aquí tienen. ¿Qué les ofrezco? Ay, queremos dos jajangmyeon, por favor. Serían 6,000 wones. Oh, okay. Yo te invito. Hoy me ayudaste mucho. Oye, ok, gracias. Tenga. Oigan, ¿no es Coyurín? Es cierto. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace esa traidora aquí? ¿No tiene vergüenza? ¿No quieres irte? No, aquí estoy bien. Me gustaron nuestras fotos. Y a mí. Sí, son lindas. Dame tu celular. Ah, yo también. Me alegra hacer esto antes de irme. ¿Ya sabes cuándo te irás? Sí,
Mañana sale mi avión. ¿Mañana? Mi mamá regendó el vuelo cuando salieron las noticias. Creo que ella sabía que esto iba a pasar. Es muy repentino. Pero alargar la despedida era muy difícil. Creo que así es mejor. ¿Puedo ir al aeropuerto? ¿Qué? ¿No pensabas ir? A ver, aquí está su orden. Señor, ¿y el otro? Le ordenamos dos platos. Es que solo atiendo a clientes coreanos. Si quiero, no les sirvo a extranjeros. ¿Cómo se atreve? Quiero jajangmyeon. ¿Estás sorda? No voy a atender a una traidora que desprecia nuestro país. ¿Usted cree que lo desprecio? ¿Cómo se atreve a decir eso? Te irás a Rusia por dinero. Es como vender nuestro honor. No es cierto. Si algo les vendí, en todo caso fue a mí misma. Necesito dinero, señor. Usted vende jajangmyeon para ganar dinero. Yo practico esgrima por la misma razón. Tengo que ganarme la vida. Ganar dinero ayudará a mi familia, señor. No por irme significa que odie Corea. Y eso no afecta en nada a su negocio. Deme mi jajangmyeon. No soy una traidora y le estoy pagando. Bebe chocolate. Regresa a tu casa más tarde. Quizá aún haya reporteros frente a tu casa. Gracias. Ese tipo es un imbécil. Pero qué ridiculez. ¿Cómo se atrevió a hacer esa escena? Creo que en otro momento me hubiera ido sin decir nada. Sí, yo pensé lo mismo. Todo esto es por tu culpa. Me enseñaste a no callarme, a no conformarme cuando me agreden y a que puedo ganar si lucho y protesto. Ahora, ¿tú crees que estaré muy bien sola? Ahora, ¿con quién hablaré de esgrima? ¿Con quién me desahogaré? ¿Cómo soportaré el sete? Sin ti. Yo tampoco quiero irme, Gido. Quiero quedarme en Corea y ser esgrimista coreana. Quiero quedarme en el equipo nacional contigo. No te preocupes por mí, mamá. Puedo cuidarme sola. Ya sé, Yurim. No estoy preocupada. Papá, recupérate pronto. Te llamaré todos los días, ¿está bien? Perdóname, Yurim. Ay,
Te dije que ya no te disculparas. Si vuelves a hacerlo, no vendré de visita. Cuídate, por favor. Te toca. No olvides visitarnos. Te extrañaremos. Jura que entrarás a la Universidad de Seúl. Será pan comido. ¡Ay, presumida! Ya no llores cuando bebas, ¿ok? Intentaré cambiarlo. Ven a comprobarlo. Y ahora tú. No voy a llorar. Tranquila, yo tampoco. ¡Ay, no! Oye, mejor prepárate para enfrentarnos en Madrid. ¿Te veré en la final? Sí, nos veremos en la final. Te advierto que te ganaré. ¡Ay! Oye, no tendrás oportunidad. Entrenaré como loca, así que prepárate, ¿sí? Yo haré lo mismo. Bueno, ya debo irme. Cuídense mucho. Adiós. Llámanos cuando aterrices. ¡Yurim! ¡La medalla será mía! No lloren porque me voy. No lo haré. ¡Tú eres la que está llorando! ¡Adiós! ¿Sí? Queremos dos tazas de café. Muchas gracias. Vuelvan pronto. Solo no quiero contagiarte mi tristeza. Jihoon. ¿Por qué no vienes? ¿No sabes que Yurim se irá hoy? ¿Hoy? ¿Qué? Vas a ir sin decírmelo. Ahora yo seré el egoísta, así que escúchame. Voy a esperarte y te visitaré. Y soportaré todo. No saldré con nadie más. No veré a nadie más.
Así que tú tampoco lo hagas. No veas a nadie. Jiwon, yo... Aunque solo puedas ofrecerme tristeza, quiero todos si estamos juntos. Las oraciones rusas. ¿Las recuerdas? У меня есть парень. Его зовут Дим. Koyurim se irá a Rusia y ahora se convertirá en nuestra enemiga. ¿Cuánto dinero le habrán ofrecido? ¿Cuánto pedirías por cambiar tu nacionalidad? Ah, ¿y ahora mismo? Lo consideraría por 100,000 wones. Ah, o sea que también eres un traidor. Es pasiva. Scatter pieces in the universe. 나의 별도 언젠가 지고 나면 다 지고 나면 함께 그 추억을 추러 가자. Pasaron muchas cosas en estos años. Has superado muchos obstáculos y ahora has ganado otra medalla de oro en San Francisco. Con tus victorias les das esperanza a las personas. Creo que hablo por todos al decir que te apreciamos. Desde el principio, yo siempre te he apoyado incondicionalmente, Nájido. Yo puedo decir lo mismo.
Donde sea que estés, tienes mi apoyo incondicional y para siempre. Donde sea que estés, me aseguraré de que sientas mi apoyo. Te lo haré llegar. Hasta pronto. Muchas gracias. Y sé que es tarde, pero felicidades por tu boda. Muchas gracias. A continuación... Yes, really wanted me. Oh, you're wrong. Yes, really wanted me. No quiero ser una vergüenza para Hito. Quiero que me lo compartas todo. Todo. Tus alegrías y tristezas. Yo quería llamarte, pero no pude hacerlo. ¿Qué hacen aquí otra vez? Escúchame. Ningún esgrimista conoce tan bien a Yurin como tú. Si es difícil, no huyas. Asegúrate de guardarme algo. Deberíamos amarnos sin arreglar.